Muy bien, bueno, seguimos juntos nosotros, por supuesto, disfrutando de nuestro taller en esta bella tarde de viernes, con una visita súper linda que ha venido con una propuesta también muy, pero muy interesante. Está con nosotros Agus Uber, una vez más, con sus creaciones. ¿Cómo estás, Agus? Hola, Juli, ¿Todo bien? Muy contenta de volver. Bueno, es siempre lindo recibirte. Gracias. Bueno, gracias. Con esta invitación a trabajar en algún proyecto súper lindo para los más chiquitos de la casa, ¿no? Sí, me encanta, súper tierno. Para decorar la habitación. Sí. En este Día del Niño, Día de la Niñez, de las Infancias. Sí, sí, sí. Vamos a hacer este tapiz león para ellos. Muy bien, bueno, súper lindo es realmente el motivo, que tiene que ver con todo un estilo de decoración también, que es tendencia, podríamos decir que está muy asociado al estilo nórdico. Estilo nórdico, se usan muchísimo, se venden muchísimo también. Los eligen muchos porque, bueno, es algo tierno, sí, sí. Queda muy lindo colgado, apoyado en una repisa, en la mesita de luz. Sí, sí, hermoso, bueno. Realmente. Bueno, y hay como un modelo base y después como algunas cuestiones que podemos ir cambiando, bueno, para lograr como así distintos efectos, así, ¿no? Es. La base sería la carita. Siempre es un león. Puede ser una oveja, una llama. Sí. Ajá. Hay que dejar volar la imaginación. Muy bien. En este caso, el león es como que está más de moda, pero pueden ser otros animales también. Y partimos todo de la misma base. Perfecto. Que no solo puede ser un tapiz, también lo podemos transformar en almohadón. Ajá, muy bien. Bueno, un aplique en un canasto, en un almohadón de tela, en un bolso. Ajá. Se pueden hacer varias cosas. Muy bien, me encanta. Bueno, ¿es fácil? ¿Es complicado? A veces cuando vemos así un proyecto, bueno, terminado. Es fácil. No sé si para principiantes tienen que saber un poquito tejer. Bien. También se podría hacer en polar o en pañolensi. Ajá. Porque recortando y pegando. Sí. Pero bueno, es como que el tejido, el crochet, como está tan en auge ahora, tan de moda, queda mucho más bonito. Muy bien, bueno, ya los vamos a mostrar en detalle para que puedan ver, bueno, las diferentes terminaciones y estilos, combinando distintos hilados, bueno, vellón, bucle, hilo, lana, rafia, hilo. Bueno, de todo un poco, ¿no? De todo un poco, sí. Y también madera. Ajá, también, claro, dos que es el soporte. Bueno, naturales. Allí están en pantalla para que puedan apreciarlos, realmente son hermosos, muy decorativos, y la idea es que podamos aprender este paso a paso para que lo podamos hacer en casa. Todas, ¿no? Lo puedan hacer. Muy sí. bien. Bueno, vamos a arrancar. Sí. Los materiales son sencillos. Bien. Hilo de algodón en tres colores, el más predominante es el color crudo, que es la base de este tapiz. Después, muy poquito de color negro, que es para los ojos, y un color beige, mostaza, chocolate, depende de la combinación que quieran lograr. Claro. Yo en este caso son todas una gama de colores tierra, entonces todo combina con todo. Muy bien. Pero puede ser tranquilamente gris, como en este caso. Sí. Eso va en gusto de cada uno. Muy bien, perfecto. Una base neutro, crudo, y después y uno. Si no tienen una base de pino, puede ser de fibro fácil, también. Salvo que lo apliquen o lo peguen en un almohadón de tela, no va a hacer falta esto. Esto es para darle soporte y que quede lindo colgado, porque al tener tanto peso, después no en la pared no se cae. Claro, muy bien. No se luce. Bueno, queda fantástico y sabemos que también la combinación de este tipo de madera así, en una estado onda natural, realmente le da como todo un toque, ¿no? Muy bien. Un toque nórdico. Sí, hermoso. Bueno, bueno, empecemos. Vamos a empezar a tejer. Los puntos son fáciles, que los usamos seguido. Vamos a hacer un anillo mágico. Un crochet, en este caso 3,5, puede ser 3, depende del hilo, si es un 8,8, un 3,5, si es un 8,6, un número 3, depende del grosor. Bueno, vamos a comenzar en la anilla mágica, vamos a tejer 6 medio puntos. Bien. Enlazo, paso para arriba, enlazo y vuelvo a pasar. En total vamos a tejer 6. Siempre con partimos de 6, tiramos, una vez que tenemos los 6, ahora vamos a tejer la segunda vuelta. Sí. ¿Yo qué hago en este caso para que no se noten todas las vueltas cerradas con medio punto? Sigo tejiendo en espiral, introduzco en el medio punto el primero que hicimos y ahí vamos a tejer 2
medio puntos, o sea, un aumento. Ajá. En total vamos a hacer 6 aumentos, que serían 12 medio puntos. Bien. Una vez que terminamos la segunda vuelta, contamos que tengamos 12 medio puntos. Comenzamos la tercera sin cerrar. Sí. Tejemos un medio punto, uh-huh, un aumento. Ahí vamos por la tercera vuelta. Bien. En total vamos a tener 18 medio puntos. Uh-huh. Y vamos a seguir así hasta alcanzar el tamaño del plato o claro, el fibro fácil. Pero vas aumentando. Voy aumentando. ¿De qué manera? En todas las vueltas. Sí. Si ven que les queda muy marcado, muy hexagonal. Sí. Se mete una vuelta de medio punto. En este, ajá, caso no hizo falta porque esto se va estirando, sí, un poco. Pero primer vuelta puede 6, pasar. Segunda vuelta 12. 18. La tabla del 6. Ajá. 24, 30, 36, 42, 48. Así. Hasta alcanzar. Entonces, primero aumentas en todas las vueltas, después aumentas punto de por medio, después cada dos puntos, sería así. Dependiendo. Ajá. Yo en este caso hice todos aumentos en cada vuelta. La última vuelta sí le tejí toda una vuelta de medio puntos. Ajá. ¿Pero en todos los puntos aumentabas? No. En todas las vueltas aumenté, sí. Bien. Para que el círculo se siga agrandando. Uh-huh. Porque si yo sigo tejiendo todo medio punto, se me va a empezar a achicar. Claro. Para tomar la forma de una cabeza, a lo mejor de un amigurumi, sí, un tubo. Claro, muy bien. Primera vuelta 6, segunda vuelta 12, 18. Después lo vamos a subir, sí, obvio. Muy bien. Así. Pero en esos 18, por ejemplo, la tercera, sí, vuelta, ¿es así cada un punto? Un medio punto, un aumento. Bien. Un medio punto, un aumento. La cuarta vuelta. Cuarta vuelta es dos medio puntos. Un aumento. Cada dos y después cada la tres. La quinta, tres, así sucesivamente hasta alcanzar, ustedes van a ir midiendo. El diámetro deseado, ¿no? El, claro, diámetro deseado. En este caso, sí, tiene unos 20 centímetros, claro, entonces vamos a ir midiendo. Muy bien. A medida que vamos a hacer uno chiquito, sí, ahora. Dale. Porque también pueden ser leoncitos mini. Sí, o podemos hacer como un. Hay un combito, ¿no? Algunos más grandes, otros más chicos. Otros más chicos, sí, sí, sí. Bueno, acá ya estamos en la vuelta número 5 aproximadamente. 3 medio puntos, un aumento. Uh-huh. Vamos a hacer un poquito más grande. Impresionante, sí, cómo teje Agus de rápido. ¿Qué te podemos seguir ni con la mirada, Agus, así, bueno, ¿eh? Bueno, voy a tejer un poquito más despacio. No, dale, que queremos llegar entonces para. Sí, porque para nos faltan nos tejer muestres los ojos, la nariz, claro, y armar todo. Qué genial. El león. Sí, lo podemos hacer en una hora. Dos, sí. Un poquito dos más. Horas, yo creo que si sí. Si estás, ¿no?, sentada, sí, haciendo solo esto, sí. Claro. Pero bueno, hay que dedicarle tiempo. Sí. Bueno, una vez que alcanzamos el diámetro. Sí. Deseado, vamos a hacer, en este caso yo le hice toda una vuelta de cadenitas, uh-huh, para hacer este tipo de, claro, león. Ajá. Ya si es este tipo de león o aquel con lana o aquel con hilo, como es más fino, no hace falta. Pero en este caso, como es vellón, sí, necesitamos que es sea grueso, entonces necesitamos hacerle una vueltita, sí, para poder, pues, si no es imposible introducir el crochet, pasarlo y tirarlo. Claro. En muy este bien caso hice 7 cadenitas al aire. Acá sí se puede cerrar como para darle una terminación. O le dan toda una vuelta de medio punto. En este caso está redondito. Sí. Se notan un poquito las puntas marcadas. Se le hace una vuelta de medio punto. Uh-huh. Todos medio puntos. Muy bien. Entonces va a tomar como una forma más redonda. Que después al pegarlo en el plato. Y bien cerrado es el tejido, ¿no? Queda una trama, sí, bien cerrada. Queda, ¿no?, bien cerrada. Con vareta también se puede hacer, o media vareta, pero ya la trama cambia, sí, sí, y queda más calado. Bueno, damos toda una vuelta de medio puntos. Uh-huh.
Y vamos a ir entonces con las diferentes partecitas de la cara también, que son parte, característica de del este león. Tipo de león. Bueno, terminamos la vuelta de medio punto. Sí. Se puede seguir tranquilamente otra vuelta con aumentos, uh-huh. otra vuelta de medio punto. Bien. Depende, ustedes van viendo cómo les va quedando el tejido. Sí. Cerramos la vuelta, tejemos 7 cadenitas o 5, depende el grosor del vellón, uh-huh. al aire y contamos abajo. Sí. En este caso dejé unas 5 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Pinchamos y hacemos un punto deslizado. Uh-huh. Así toda la vuelta. 5 cadenitas o 7. Sí. Contamos. Punto deslizado. Así hasta dar toda la vuelta. Bien. Ahí vamos. Ahí vamos. 5, lo quiero terminar así vemos cómo va que puede quedar un león más chiquito para otro tipo de apliques. Muy bien. Bueno, una genia, Gus, cómo va tejiendo entonces. Recordamos que estás trabajando, bueno, con hilo de algodón. Hilo de algodón. Con una aguja 3, 3 y medio, de acuerdo y medio. Al tipo de hilo. Este ¿no? hilo es más grueso que sí. este, por ejemplo. Claro. Entonces, lo estoy tejiendo con una 3 y medio. Muy bien. Pero hay gente que teje flojo, entonces sí, sí, necesita sí. una aguja más chica. Claro. Y los que tejen muy apretado, necesitan una aguja más grande. Bueno, muy bien. Terminamos la vuelta. Sí. Esto queda así. Que es lo mismo, pero más chico. Vamos a cortar. Sí. Punto deslizado, tiramos. Muy bueno, bien, ya tenemos la base del león. Sí. Que es lo mismo, pero más chiquito. Uh-huh. Ahora vamos a seguir por los ojos, que son súper fáciles y rápidos. Vamos a tomar el color negro. Bien. O chocolate puede ser también. Anillo mágico. Introducimos y tejemos 6 medio puntos. Muy bien, al igual que como comenzamos entonces. Como comenzamos con el tejido. De la cara, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. Por ahí el negro no se nota mucho. Sí. Bien, y cerramos con un puntito deslizado y cortamos. Este es fácil. Eso es todo. Eso es todo, el ojo del león. Bien, bueno, así hacen dos. Así hacemos dos, pasamos los hilos, atamos un nudito atrás. Total, esto después va pegado. Bien, ¿los pegás, no los cosés? Los pego, no los coso porque quedan más lindo, más prolijo. Ajá. Y no se despegan por nada en el mundo. Cerramos, cortamos. Muy bien. Ahí tenemos un ojito. Muy bien, con un pegamento universal entonces. Un pegamento universal o la pistolita. Sí, también. Yo uso mucho la pistolita. Sí. Acá tenemos el otro ojito. Muy bien. Y ahora vamos a tejer la nariz. Sí, sí. Que vamos a hacer un anillo mágico. También. Como este hilo es más fino, voy a usar la aguja número 3. Porque si no me va a quedar muy calado. Uh-huh. Tejemos unas 3 cadenitas y al lado vamos a tejer o vareta o media vareta. Depende el largo de que le queramos dar a la nariz. Al triángulo. Al triangulito. Hacer, ¿no? Sí. En este caso vamos a hacer 3. Tiramos del anillo. Sí. Y ahí ya tenemos el comienzo de la nariz. Con 3 varetas o 3 medias varetas. Tejemos. Si son medias varetas, 2 cadenitas. Uh-huh. Si son una vareta, 3 cadenitas. En este caso le hice 2. Vamos a tejer medias varetas. Una en el primer huequito. Uh-huh. Otra en el segundo huequito. Y en la punta le vamos a tejer 2. Entonces se empieza a agrandar este triángulo. Muy bien. Segunda vuelta. 2 cadenitas. Tejemos una media vareta, 2 media varetas, 3 media varetas,
Ahí vamos. Y ahí bueno, agregamos. Y así van ampliando, digamos, el triángulo de la nariz. Se van ensanchando. Ensanchando hasta llegar a la dimensión que les parezca, ¿no? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. 9 vueltas para este tamaño de. 9 vueltas, que sí. Era de 20 centímetros de diámetro. Muy bien, perfecto. En este caso, para uno chiquitito, sí, con 3 vueltitas, sí, sí. Ya estaría. Ahí más perfectamente que bien, lo, sí. Lo vamos a dejar ahí. Muy bien. Y vamos a hacer después, si no, unos ojitos más chiquitos. Bueno, cortamos. Sí. Muy bien. Perfecto. Esa es la nariz, sí. Más chiquita. Perfecto. Bueno, ahora quedarían las orejas. Sí. Son estas, pueden ser en un color más clarito, del mismo color de la cara. Uh-huh. Se puede jugar con eso. Bien. También comenzamos con un anillo mágico. ¿Sí? Vamos a cambiar en este caso la aguja. Y vamos a tejer 6 medio puntos. Todo partimos desde 6 medio puntos. Sí. Mira, es cierto. Sí. Y tejes como un tubito. ¿Sería? Tejemos, sí. Ajá. 6 medio puntos, 6 aumentos. Sí. Muy bien. Vamos con los 6 aumentos, que en total vamos a tener 12 medio puntos. Sí. Tiramos, hacemos un nudito y ahora vamos a tejer 12 medio puntos por 2 vueltas. Entonces, esto se va a empezar a cerrar. Ya van a ver. Claro, va a ser como un tejido cilíndrico, ¿no? Claro. Un tubito. Muy bien, así entonces hacemos dos orejitas exactamente iguales. Dos orejas iguales. ¿Y las aplicas también las pegás, Agus? Las pegamos también, bien. Se pueden coser. Pero queda más lindo pegado, porque por ahí se nota la costura. Salvo que sepan coser muy bien. Muy bien, claro. Bueno, damos las dos vueltitas. Sí. Nos faltan dos. Ahí estamos. Una vez que tenemos las 4 vueltas en total, vamos a doblar el tejido por la mitad y vamos a tejer agarrando las dos. Claro. Las vamos a tejer las dos partes. Como que las cerrás. Las cerramos con medio punto. Muy bien. Dos. Y quedan con mucho 3. Más cuerpo, ¿no? Sí. Pensé que estaban rellenas, Agus. No. Quedan divinas. Cerraditas. Vamos a cortar. Buenísimo. Y pasamos. Y pasamos el hilo, lo escondemos. Queda bien escondidito. Sí, sí. Y pegamos. Pegamento. Tuki. Tuki, muy bien. Primero que todo, sí. Ya tejimos la nariz, las orejas. Los ojitos. Primero ponemos el pelo. Ah, ¿y después pegamos todo? Y después pegamos todo. Muy bien, o sea que en este caso, supongamos en la parte que podemos hacerlo con vellón, vamos a probar cómo hacemos. Vamos a probar con vellón. Sí. En este caso, siempre tienen que ser todos cortados por igual. Claro. Ahí tenemos unos 15 centímetros aproximadamente. Si es muy grueso el vellón, en este caso entra bien, pero sí. Puede ser que nos quede chiquito esto, entonces abrimos el vellón. Bien. Lo no partimos pasa nada, al claro. Medio. No pasa nada. Lo acomodamos un poco. Yo los peino al final. Uh-huh. Y hacemos un nudo marinero. Y hacemos un nudo marinero. Muy bien. Este es muy finito. Sí. Vamos a probar con este que es más grueso. Se le puede poner 2 o 3. Bien. De acuerdo a la cantidad. De acuerdo a la cantidad. Puede ser, bueno, uno en cada vueltita. O pueden ser 2 también. Bueno, realmente. También pueden ser 2. Lo van a ir viendo. Si son lanas, en estas tienen uno solo, en aquella también. Los hilos tienen como varios hilos juntos. Uh-huh. Acá quedan bien grueso. Sí, sí, sí. Este lo vamos a sacar. Muy bien, bueno. Y después quedan los detalles de la boquita y el borde de la nariz, Agus. Ahí vamos con eso también. ¿Lo haces bordado? Lo hacemos bordado con, ajá, una aguja lanera. Sí.
una vez que tenemos pegada la nariz, los ojos. Uh-huh. Bueno, así va quedando. Bien, perfecto. Primero explicamos el pelito. Entonces el pelito, luego los ojos pegamos, la pegamos la nariz y después se define entonces el borde de la nariz. El borde de la nariz. La boquita. Los ojos. Una vez que ya tenemos todo pegado. Sí. La nariz. Bien. La pegamos también. Le podemos tejer este bordecito, sí, negro, me había olvidado, que es muy fácil y simple. Bien. Para que, sí, quede un poquito más grueso. Donde terminamos, tejemos una hilera de medio puntos. Muy bien. Puede ser en color chocolate también. Sí. Pues es como que le das otro toque. Otra terminación. A la trompita del... Muy bien. El hocico. Bueno, León. Y así vamos finalizando. Vamos a ir poniendo en pantalla, Agus, si, sí, te parece, la lista, sí, de materiales, sí, sí, para, sí, que puedan tomar nota para hacer este hermoso proyecto. Sabemos que es un mes muy especial, este mes de las infancias, para agasajar a los más chiquitos y que lo podemos hacer en casa y es muy decorativo. Bueno, mira, para este tapiz león, para esta propuesta de Agus Uber, necesitamos hilo de algodón en color crudo, negro, beige, los colores que elijas justamente para generar estas hermosas combinaciones. Lana para el pelo, también puede ser vellón, puede ser, bueno, lana bouclé. Bueno, diferentes tipos de hilados. Un plato de madera que va a ser el soporte, pegamento o pistola de silicona y aguja de tejer número 3 o 3.5 si es un hilo más grueso y tijera. Poquísimos materiales para poder realizar este hermoso proyecto que también podemos jugar con 3, por ejemplo, para hacer allí un quedan grupito. Muy bonitos 3 es juntos. Es muy, muy decorativo, ¿no? En el respaldo de las camas, sí, de los chicos, divino, abajo de una repisa, al costado de una cortina. Uh-huh. Quedan hermoso, muy bonitos. Muy, pero sí, muy lindo. Muy bien. ¿Y el bordado entonces? El bordado, sí. Sí, sí, es fácil, rápido. Cortamos, bien, un pedazo de hilo negro. Enhebramos la aguja. Sí. Muy bien. Hacemos un nudito. Sí. Son como líneas, ¿no? Muy sencillas. Son líneas muy, sí, sencillas. Esto ya va a estar todo pegado. Sí. Ven que si ustedes pegan, se va estirando un poquito más. Uh-huh. Porque el hilo se estira. Sí. Una vez que esté todo pegado, el pelo, los ojos, las narices, ya esté puesta, bueno, va acá. Bien. Vamos a introducir el crochet por debajo. Uh-huh. Dejamos... Va a costar un poquito porque va a estar pegado. Claro. Pero al tener un nudito no se pasa. Va a pasar, bien. Si la nariz está pegada más o menos ahí, entonces ahí introducimos. Ah, es una sola puntada. Es una puntada. Ay, qué genia. Pensé que eran como muchas. No, 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 no. Muy bien. Lo pueden hacer antes de pegar. De pegarlo, pero... Y queda torcido, me ha pasado. Claro, después cuando lo pegan cambia un poco el movimiento del cuando tejido. Cuando está pegado, ¿no? Está pegado. Bueno, pasamos. Sí. Y por acá vamos a poner la boquita. Muy bien. La formita se la damos. Sí. Muy bien. Una vez que ya está pegado. Genial, Agus. Bueno. Es fácil. Súper lindo, me encanta. Igual me pueden escribir. Sí. Voy a tratar de hacerles un... un patrón. Un patrón. Muy bien, pero está genial realmente. Hermoso. Ahí está. Pero... Divino, me encantó. Me encantó. Pero bueno, después me mandan fotos de los animalitos, sí, que hacen en casa. Sí, que me escriban y bueno, espero que les salga. Seguro que les va a salir. A muchísimas gracias, Agus, no, por gracias. Visitarnos. Me encantó. Realmente gracias, fue un gracias. Momento donde nos olvidamos de todo y nos ponemos a crear y eso está buenísimo. Sí, ¿eh? sí. Hay que dejar volar la imaginación. Buen fin de Agus, muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Buen fin. Por favor. Un beso.